Gracias por venir. Acá estamos todavía ordenando. Esta vez tenemos muchísima ropa, muchos elementos de bazar, de zapatería, de cartera. Lo que vos busqués es televisor, lavarropa, este corralito de chico, y en infinidad de cosas. Bueno, ¿esta sería la última del año? Sí, esta es la última del año. Ya después nos tomamos un descanso hasta el año que viene. Bueno, ¿y cuál es el horario? Recordame, porque sabemos que yo por lo menos lo he visto, que cruzo muy temprano por acá, siempre suele haber mucha gente a primera hora. Sí, de 8:30 a 12:30 en calle Independencia y Ramírez, en el Salón Esperanza. Bueno, en cuanto a la ropa, es impresionante la cantidad que hay, ¿eh? Muchísima ropa de mujer, hay cualquier cantidad de ropa, y de chicos también. Así que que aprovechen, y todos precios muy bajos, de 5 pesos, 10 pesos, 20 pesos, nada elevado, para que todos puedan llevar algo. Bueno, y en cuanto al trabajo que ustedes realizan, es solidario, es para que la gente se pueda llevar cosas muy lindas, pero también económicas, que es muy importante. Sí, muy económicas. Eso, tratamos que sea bien económico. Bueno, en cuanto a las que están trabajando, digamos, vemos hombres y mujeres, otras veces también hay un equipo que digamos, siempre está. Sí, siempre hay hombres que nos ayudan a llevar las cosas más pesadas. Ya unos se fueron, ya nos dejaron porque tienen sus trabajos, pero algunos pueden quedar, entonces siguen ayudándonos a llevar las cosas más pesadas. Bueno, vemos que hay mucho de bazar también, o sea, hay desde platos hasta jarras, incluso, bueno, elementos varios, ¿no? Sí, cuadros, de lo que busques, plancha, secador de pelo, estufa, ahí lo que guste. Bicicleta. Bicicletas también, colchones, Bueno, frazadas, ¿desde qué almohadones. precio podemos decir, por ejemplo, un Y colchón, por ejemplo? mira, eso todavía no llegamos a marcar, no nos diste tiempo, tenías que haber llegado un poquito más tarde. Pero Un lavarropa semiautomático. sí, y casi nuevo. Tampoco no hemos puesto precio todavía porque no llegamos ahí. Primero ubicamos la ropa y después nos dedicamos a eso. Bueno, ¿te gustaría contar algo más? Sí, me gustaría contar que, bueno, esto es con el fin solidario, que mucha gente sabe, para comprar los ortopédicos, y a veces ayuda con alimentos cuando hay una necesidad, ¿viste? Que siempre colaboramos con algo. Y también mucha ropa, mandamos más lejos. Hace unos días mandamos a Iruya, Salta. Bueno, es una buena opción, porque por un lado recaudan, por otro lado ayudan, o sea, de alguna manera ayudan con lo que queda, ¿no? Porque a veces quedan algunas cosas. Sí, siempre queda algo. Y también vamos dejando aparte también, no es que ponemos todo a la venta, porque hay bolsas, una cantidad de bolsas guardadas para ya llevar, para donar. Bueno, recordamos día, horario y lugar. Mañana miércoles a las 8:30 hasta las 12:30 en calle Independencia y Ramírez, Salón Esperanza. Bueno, hoy la mitad del salón, pero ya me imagino que para el próximo año el salón va a estar ocupado en su totalidad. No, por favor, ya no, porque somos todas personas grandes, ya va a ser mucho. Ya con esto nos conformamos. No, Gracias. damos gracias a Dios, con esto ya estamos reconformes. Muchas gracias. No, gracias a ustedes que siempre están presentes.